todos. Hoy os voy a preparar una ensalada de pollo con vinagreta de miel. Los ingredientes que necesitamos son una cucharada de vinagre de Módena, una cucharada de miel, una cucharada de mostaza. Yo voy a utilizar mostaza la antigua. Si no la tenéis, podéis utilizar la mostaza que más os guste. Dos pechugas de pollo, dos peras, unas nueces, una mezcla de hojas de lechuga, aceite de oliva, sal y pimienta. Lo primero que he hecho ha sido partir las pechugas a tiras. Las he puesto sal y pimienta y en una sartén con un par de cucharadas de aceite de oliva lo vamos a rehogar bien por todos los lados. Mientras se nos va templando el pollo, lo que vamos a hacer es preparar la vinagreta. En un cuenco voy a poner toda la miel. Voy a añadir también la mostaza, el vinagre y un poquito de aceite, como un par de cucharadas. Y ahora con ayuda de unas varillas lo voy a mezclar todo muy bien, hasta que quede todo bien emulsionado. Y por último, lo que tenemos que hacer es montar la ensalada. Ponemos la mezcla de lechugas, la que vosotros tengáis, en una soladera bastante grande. Le voy a poner un poquito de sal, porque a la vinagreta no se la he puesto. Le voy a añadir el pollo, que lo tengo ya templado y dorado, como veis, por todos los lados. Le voy a añadir también las nueces, que he partido a trozos, no muy pequeños, que se vean grandecitos. Y también le voy a añadir las peras, que como veis también están en trozos grandes. Las he partido por la mitad, les he quitado el corazón y luego les he partido en cuartos. Se las añadimos. Le voy a poner la vinagreta, que veis, ha emulsionado, ha quedado como una crema. Le voy a poner así un poco. Y ahora con ayuda de dos cucharas, lo que tenemos que hacer es mezclarlo todo muy bien. Y una vez que lo tengáis todo bien mezclado, lo único que tenéis que hacer es servirla en platos individuales. Vamos a mezclarlo con cuidado. Estas hojas se las añadimos también. Seguimos mezclando. Y ya tendríamos lista la ensalada de pollo con vinagreta de miel. Un plato delicioso. Probarlo y ya me contaréis en vuestros comentarios. Y no os olvidéis de dar al like si os ha gustado el vídeo. ¡Hasta pronto!